Las oportunidades de negocio a veces se consolidan a través de la capacitación del empeño que impera entre los emprendedores que van gestando su oportunidad para crear una empresa. Y sobre todo, los sueños a veces se consolidan con el apoyo institucional. Hoy va a ser el tema que vamos a abordar en esta emisión de C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez. Le doy a usted la más cordial bienvenida y le invito a que se quede con nosotros porque vamos a tener mucha información, vamos a tener un tema de interés para usted. Conocer las novedades que nos ofrece la tecnología, estas nuevas aplicaciones que permiten facilitarnos la vida y acercarnos a veces lo que necesitamos cuando tenemos que estar en la oficina, trabajando en nuestra empresa, desarrollando nuestras actividades diarias, en la escuela, o por qué no, hasta en nuestro hogar. Le vamos a presentar a usted un caso de éxito que se ha podido ir consolidando, que apenas está comenzando, pero que va con pasos agigantados porque está aprovechando la tecnología y todo lo que se va generando a través de ella. Entonces le queremos invitar a usted para que se quede con nosotros y además tendremos la oportunidad de conocer cuáles son los mecanismos para recibir primero la asesoría y la capacitación a través del Fondo Jalisco y sobre todo pues poder acceder al financiamiento que nos lleva a consolidar nuestro sueño, nuestro propio negocio. Le invito pues a que se quede con nosotros y pongo a su disposición el número telefónico 3030-5307 que en esta ocasión le queremos convocar a usted para que participe porque hoy vamos a entregar ya los viajes virtuales a través de la realidad virtual en, ya que estamos hablando de tecnología, en una estrategia precisamente de ofrecer las novedades tecnológicas en la salud. Nuestros buenos amigos de Sensei crearon un desarrollo apoyados con psicólogos, con médicos, para poder quitar el estrés a través de la realidad virtual. Entonces ahí está la invitación, tenemos cortesías dobles para ir a realizar estos viajes a través de nuestros buenos amigos de Sensei. También en esta oportunidad le estamos convocando a usted para que participe por los productos de Moringa de la empresa Quaquioc, nuestros buenos amigos que han realizado de Quaquioc una serie de investigaciones científicas en torno a las ventajas y los beneficios que trae consigo el uso y consumo de la moringa. Bueno, recordemos que esta planta, que es de origen hindú, está presente en México desde el siglo XVI y a través de una serie de estudios científicos se ha podido consolidar y ha podido constatar que tiene muchos beneficios para el ser humano. Entonces tenemos paquetes que incluyen los productos que son desde la cosmética hasta la salud. Usted puede participar a través de los números telefónicos. Y bueno, las ganocápsulas, así les han llamado a este extracto de hongos, que permiten mejorar también la salud y obviamente bajar de peso. Ayer estábamos platicando sobre pues, las diferentes variedades de hongos que existen. Tan solo en el estado de Jalisco se habla de más de 600 ya identificadas. Entonces, pues ahí tiene usted la invitación a propósito de la Feria del Hongo, que se estará desarrollando el próximo domingo en el Club de Leones. Bueno, dicho lo anterior, le comparto a usted que cada vez son más los jaliscienses que reconocen en ellos mismos su capacidad de creación y emprendimiento, mente dispuesta al desarrollo de herramientas y procesos útiles para toda la sociedad. Y es por ello que destacamos en nuestra región con oportunidades para después convertirnos en empresarios, tener nuestro propio sueño y poderlos potencializar. Para esto existen instituciones como el Fondo Jalisco, que otorga una respuesta a las necesidades de asesoría integral, capacitación y financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas a través de diversos programas de apoyo con los que cuenta. Ayuda a emprendedores a que estén en la etapa final de su proyecto, así como a empresas que se encuentren, obviamente, en una estrategia de crecimiento y de estabilización. Además, se otorgan créditos y asesorías a quienes buscan una oportunidad para crecer. De igual forma, para apoyar a los emprendedores, la Academia Fojal ofrece diversos talleres para capacitar y brindar asesoría a los nuevos emprendedores en diferentes etapas del desarrollo de sus empresas. También cabe resaltar que ha otorgado 34.500 créditos por un monto económico de 1.992.456.000 pesos en casi 5 años. Nomás para que se dé usted una idea de la importancia de esta institución y del respaldo que se va ofreciendo. Y en esta emisión queremos agradecer la presencia de Dolores Ruiz, quien es ejecutivo de la Academia Fojal, que nos viene a presentar también un caso de éxito, un financiamiento que se ha otorgado, pero ahora utilizando lo que ya saben hacer, que es la preparación de alimentos,
Pero aprovechando la tecnología, antes que nada, buenas noches, bienvenida, Dolores. Gracias, buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes, Fabián. Es un gusto tenerte aquí. También le agradecemos a María González, ella es beneficiaria del Fondo Jalisco, pero además es socia fundadora de, a ver si lo digo bien, Breakfast, sí. Es restaurante virtual o restaurante digital. Restaurante digital. A ver, platícanos para, de entrada, pues conocer cuál es el proyecto en el que ustedes están trabajando. ¿Qué es esto de Breakfast Restaurante Digital? Digital. Sí, mira, nuestra idea de proyecto surgió ya hace un año, más o menos, con la finalidad de poder nosotros abarcar una necesidad que vimos hace ya ese tiempo. ¿Y cuál era la necesidad? El tema del alimento a temprana hora. ¿A quiénes? A las madres jefas de familia. Entonces nosotros vimos ahí una buena oportunidad. A partir de ahí empezamos a hacer estudios de mercado y nos dimos cuenta que efectivamente esa idea teníamos que echarla a andar. Posteriormente llegamos a Fojal y ahí nos empezaron a concretar idea, nos formaron. La verdad es que gracias a ellos armamos nuestro plan de negocios y pues empezamos a concretar, ¿no?, el proyecto. El tema del restaurante digital tiene mucho que ver porque tiene que ver mucho con la tecnología de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una aplicación la cual las personas, los ciudadanos van a poder estar haciendo sus pedidos y en tiempo real nosotros en un sistema nos va a estar llegando el pedido y nosotros inmediatamente mandamos el desayuno a su domicilio. A ver, ¿qué nos hace a ustedes diferentes con estas empresas que también son digitales, que tienen una aplicación y que van y te llevan el almuerzo, la comida o la cena? Perfecto. Que nosotros no cobramos por ese servicio. El del traslado. El del traslado. Y que estamos ofreciendo a un precio accesible e integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos manejando desayuno nutritivo, integral y rico, pues, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros manejamos un platillo principal, un secundario, tu postre y tu bebida. Esto por un solo precio. Entonces, creo que ese es el plus que estamos manejando. A ver, por eso yo aquí en esta parte debo entender que ustedes están preparando los platillos conforme a los requerimientos de su cliente. Y así de se hecho, hace el traslado ya del producto, es decir, del platillo ya preparado directamente hacia quien lo va a consumir. Así es. De hecho, nuestras operaciones inician desde muy de madrugada. Muy temprano. Muy temprano, porque nosotros abrimos el restaurante a las 6 de la mañana, ya para estar listos para enviar a domicilio. Entonces, iniciamos muy temprano. Y efectivamente ya traemos los procesos como muy desarrollados para que en cuanto llegue, prácticamente ya estés en el domicilio, que es el gran reto, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que esto podía ser una oportunidad de negocio, tomando en consideración que una de las justificaciones que siempre tenemos de no podernos alimentar sana y nutritivamente tiene que ver con el tiempo, porque papá, mamá trabajan, porque los niños van a la escuela, porque la dinámica en la que estamos desarrollándonos en la actualidad significa tener uno, dos o a veces hasta más trabajos? ¿Cuándo ustedes dijeron, este es un polo de oportunidad que nadie ha explotado y que nosotros podemos iniciar como una oportunidad de negocio? Sí, de hecho, con la formación que nos dio Fojal y con la encuesta precisamente que realizamos para concluir en qué punto nos íbamos a instalar, nos dimos cuenta que las personas dedican media hora al desayuno y que en su gran mayoría es un sándwich, es un cereal y párale. Entonces nos dimos cuenta que realmente era una necesidad. Era una necesidad real. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes en Fondo Jalisco que este proyecto que les llevaron a ustedes a presentar como una oportunidad de negocio realmente podía funcionar y significaba una serie de estrategias y de nuevos modelos, incluso para la adquisición de algo que es tan cotidiano, ¿no? Nuestra alimentación. Exactamente, como lo mencionaba, pues llegaron a Fojal, ahí se brindan cursos de capacitación, como lo mencionamos, de manera gratuita, y de acuerdo a la idea o si ya trae la idea bien establecida en un plan de negocios, es como los vamos encaminando.
Oye, ¿estos cursos de capacitación son los que se ofrecen por la mañana, 8:30 de la mañana? Bueno, no. ¿O ya estamos hablando de procesos de formación que van dentro de la academia? Así es, ya es un proceso de formación que se tiene dentro de la academia. Los cursos de capacitación se otorgan en horario matutino, que es de 10:30 a 1:30 de la tarde, o en horario vespertino, que es de 4 a 7 de la noche. Las que se brindan 8:30 de la mañana son pláticas informativas en donde damos información de financiamiento y también de capacitación. La información de todos los servicios que ustedes están ofreciendo. Exactamente, así es. Ahora, ¿qué tan importante es esta formación? Yo recuerdo, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones aquí en C7 Negocios, que en su momento cuando el Fondo Jalisco comenzó operaciones, pues lo que buscaba era otorgar financiamiento, que de hecho eso lo vamos a platicar en un momento más porque ustedes también recibieron ese apoyo económico a través de un financiamiento del Fondo Jalisco. Sin embargo, esto no lo es todo, y eso también ustedes lo pueden constatar. La capacitación, la formación se ha convertido en una estrategia de respaldo para el propio emprendedor, para que pueda aprovechar el recurso económico, pero sobre todo para que pueda consolidar su negocio. Así es importarles formarlos y darles ese desarrollo empresarial y encaminarlos. Y ellos detectar si realmente lo que necesitan es fortalecer cierto rubro de su empresa o en su defecto el financiamiento. ¿Por qué el proyecto que hoy nos presenta María González se convirtió en un proyecto que se hizo sólido, que recibió un financiamiento y que en este momento está a punto ya de salir al mercado con la posibilidad incluso de lanzar una aplicación móvil para que todos podamos contactarlos como clientes? Exactamente. Hubo colaboración por ambas partes. Una, bueno, nosotros como institución al otorgarle los servicios y sobre todo el acompañamiento, que es uno de los servicios que Fojal ofrece. Y por parte de ellos, pues el cumplir con puntualidad, llegar a los cursos, tomar las clases continuas para llegar a ese desarrollo empresarial. ¿Cómo los arroparon para poder obtener su financiamiento? Bueno, en primera instancia llegaron, tomaron charla informativa y, bueno, a partir de ahí, por perfil, los dirigimos hacia los cursos de capacitación, que es lo más acorde para aterrizar esa idea, poder desarrollar nuestro plan de negocios y, pues, posterior ya tener nuestro modelo bien definido. O sea, ¿qué quiere decir que cuando ustedes llegaron a Fojal apenas tenían una idea, no tenían una estrategia ya desarrollada de su propio proyecto? Efectivamente. Nosotros traíamos como que ya la necesidad detectada. La espinita de puedo hacer este negocio. Y que vimos en la encuesta que efectivamente la gente sí te consume a domicilio. Y ese va para allá al comercio electrónico. Ya la gente ya no quiere salir de sus casas. Entonces, cuando llegamos a Fojal, lo que hizo Fojal fue aterrizar la idea y desarrollarla, pero ya muy encauzada. Entonces, eso creo que fue como ese buen acompañamiento que hacen ellos, pero como que también te destraban de lo que tú ya traes para que puedas encauzar tu proyecto. A ver, pero aquí estamos hablando de una estrategia que involucra dos áreas de oportunidad, la tecnología y las aplicaciones tecnológicas como una herramienta de comercialización, que al final de cuentas es lo que ustedes van a aprovechar, pero también la elaboración de los platillos, de los alimentos. ¿Cómo garantizan ustedes la frescura, el manejo de inocuidad, porque estamos hablando de algo que va a ser consumido por sus clientes? ¿Cómo garantizan ustedes el empaquetado, que ya podemos ver aquí, nos trajeron a ustedes algunas muestras? En esta estrategia, ¿ustedes cómo están garantizando el alimento que le van a ofrecer al cliente? Bueno, por una parte, ya nosotros tenemos un equipo de chef que ya tienen experiencia en el mercado. Ellos han estado trabajando pues con varias haciendas, con varios banquetes. Son personas altamente capacitadas, la cual eso a nosotros nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es gente que ya sabe manejar todas las normas de sanidad. Por ejemplo, hace una semana me dijo, oye, el tema de la fumigación, o sea, cositas así tan, o sea, que dices, wow, o sea, es un, porque nos instalamos en una plaza, y que todo está limpio, todo, pero entonces él nos dice, sabes que hay que tener estas partes importantes, pero, o sea, estas personas son las que permanentemente van a hacer que, obviamente con el control de nosotros, como ya gerentes, poder tener garantizar la seguridad de los alimentos que salgan en buen estado, que traigan el sazón, que sean nutritivos, o sea, que cumplan con lo que nosotros ya posteriormente trabajamos con ellos. Y con unos estándares de calidad que ustedes han establecido. Exactamente. De hecho, por la misma rapidez, como se va a estar manejando la situación, ya nosotros tenemos una serie de procesos
Que obviamente ya abiertas las puertas, que de hecho abrimos el 1 de agosto, uh-huh. Vamos a obviamente a depurar y la mejora continua, o sea, acciones correctivas. Ok, esto vimos, ok, vamos cambiando para mejorar, ¿no? ¿Y ustedes tenían idea de la manera en que se hacía este negocio o esto lo fueron conociendo una vez que acudieron a estos cursos de capacitación, a estos talleres, a esta academia del Fondo Jalisco? De hecho, sí traíamos una noción, pero no tan clara. Ni tan estructurada. De hecho, nos acaban de comentar hace una semana, precisamente en Fojal, que para nuestro negocio de emprendurismo van a abrir en septiembre cursos para el comercio electrónico. O sea, nosotros encantadísimos seguirnos con... indispensable. Exactamente. Bueno, queremos agradecer la presencia de María González, quien es integrante, socio fundador de Breakfast, restaurante digital, que el próximo 1 de agosto comienzan operaciones y que, bueno, en esta ocasión bajo la modalidad de descargar una aplicación y ponerse en contacto directo con sus clientes, quienes les estarán pidiendo el menú del día. Ustedes ofrecerán una carta Hay un menú, de hecho, no sé si posteriormente, ahorita después del corte... Lo vamos a platicar, vamos a conocer un poquito los productos, pero también vamos a hablar sobre el reto que significa tener un negocio. Sí. Y un negocio con estas características, con esta naturaleza. Te queremos agradecer la presencia. Y bueno, es que aquí hay varios integrantes de este nuevo proyecto que estará por estrenarse a propósito de este acompañamiento en la Academia del Fondo Jalisco, pero también de financiamiento, porque hubo un crédito. Vamos a hablar de formalidad. ¿Qué tan complicado es adentrarse al mundo de la formalidad, cumplir con todos los requisitos para poder acceder a este tipo de financiamientos? 3030-5307, los números telefónicos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, plantéela a través de estos números, que sin duda nuestros invitados tendrán toda la intención de ofrecerle a usted la información y la respuesta necesaria para que acudan al Fondo Jalisco. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí con usted. Muchísimas gracias por seguir en compañía de la señal de C7 Jalisco. Muy amables, 3030-5307, los números telefónicos para que participe. Nos da mucho gusto, es un placer para nosotros recibir todos sus comunicados. Elia Gómez de Ciudad Guzmán dice, ¿cuál es la dirección del curso de hongos? ¿Tiene algún costo y el horario? Sí, es a partir de las 10 de la mañana y el Festival del Hongo se realiza en el Club de Leones. Con mucho gusto, en unos instantes más le voy a proporcionar el domicilio exacto para que usted tenga toda la información. De cualquier manera, yo le anticipo, puede buscarlo a través de las redes sociales. Es el Festival del Hongo 2017 aquí en Guadalajara. Pero con mucho gusto, en unos instantes más le proporcionamos el domicilio. Rosendo Osegueda también nos pide la dirección del lugar de nuestros invitados el día de hoy. Claro, ustedes sí. Ya tienen un lugar, bueno, ahorita claro, le voy a preguntar a nuestro invitado que se integra a esta charla para que nos dé el domicilio y además cómo vamos a operar, cómo vamos a descargar la aplicación, porque no dudo que seamos muchos a los que se nos complica pues traernos nuestros alimentos o salir a comer por la dinámica de nuestro propio trabajo, entonces me anoto entre ellos, entonces claro. No sé lo que es sufrirle en esta materia, claro. Y a veces por eso justificamos, no podemos comer productos saludables o nutritivos porque tenemos esa dinámica y ustedes están buscando esa solución. Osvaldo Vázquez, claro. Manda saludos a su servidor, muchísimas gracias. También le agradecemos el reporte telefónico a don Federico Velasco Urzúa. ¿En qué consiste el restaurante? Saludos al staff. Bueno, ahorita lo vamos a seguir platicando. De Tuxpan, Jalisco, pasó de San Juan. Que es muy interesante. Desde Tuxpan, Jalisco se puso en contacto con nosotros. Maura Rosales Ramírez, de San Juan es fanática. Así es, le agradecemos el reporte telefónico. Guadalupe Ortiz de Tlajomulco, también le agradecemos. A María Josefina López Ramírez de Zapopan, ahí en la zona de Ciudad Granja, dice muy interesante el producto, quiero conocerlos pronto. Entonces, también nos comparte. Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo a su servidor, hombre, igualmente muchísimas gracias. Lo conozco mucho, me dice Elena Campos, un abrazo también, un placer.
por ponerse en sintonía con nosotros. Ángela Alfonso Farfán de Los Portales, felicitaciones al programa, mande saludos a nuestros invitados, en fin, gracias. A todas las personas que nos están llamando, les queremos agradecer su participación, gracias por sintonizarnos, pero sobre todo por ponerse en contacto con nosotros, tomarse la molestia de marcar el 3030-5307. Y bueno, y se integra a la charla, como ya le había anticipado a usted, otro de los integrantes y socio y fundador de Breakfast México Restaurante Digital. Él es Arturo Contreras, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por confiar en este proyecto. No, pues sabemos que la dinámica y las estrategias que están surgiendo pues requieren de mucho entusiasmo, pero sobre todo también de búsqueda de novedad, de innovación, ¿no? Y de claro, nuevas estrategias de comercialización. Ustedes quieren llevar un restaurante de una manera digital para facilitarle la vida a sus clientes. Es decir, así el cliente es. Ahora ya no tiene que acudir directamente a las instalaciones, sino que ya lo puede recibir en la oficina, en la casa o en el lugar donde se encuentre. Claro. A ver, si yo me encuentro en un parque, yo les puedo mandar la aplicación y ustedes me llevan el menú. Claro que sí. Mientras de que estén dentro del polígono que ahorita estamos garantizando el servicio. ¿Qué es? Es un polígono de cerca de 3 kilómetros a partir del punto de Santa Margarita, uh-huh, alrededor. Lo que viene siendo toda el área de Andares, toda el área de Lomas de Zapopan, de Altagracia, de Parques de Zapopan. Son cerca de 15 colonias las que están incluidas en este polígono. Uh-huh. Y nuestra idea, claro, y nuestro deseo, crecer, con la, ¿no?, ayuda de Dios, es de que podamos crecer y ampliarnos, ¿no? ¿Dónde se ubican ustedes? En este momento estamos ubicados en Camino Antiguo a Tezistán, 1579, en la colonia Santa Margarita. Ahí es, digamos, el centro y desde ahí salen los productos. Ahí tenemos el restaurante en sitio, ahí tenemos, o sea, la cositia. Yo puedo acudir también al restaurante. Así es, traemos venta en sitio, en el restaurante. Traemos venta directo a domicilio y vamos a traer puntos de venta móviles para ubicarlos en puntos estratégicos donde hay alta afluencia en, bueno, ese polígono. Oye, hace un momento platicábamos con Dolores que ustedes se acercaron al Fondo Jalisco para, sí, buscar pues el apoyo. Me imagino que primero, y la intención que ustedes tenían, era financiamiento. Sí, sí, claro. Acudimos pensando en el financiamiento porque todos los proyectos, ¿pero después qué pasó?, se requieren. No, nos arroparon muy bien. La gente de Focal nos tuvo paciencia, escuchó nuestra idea, nuestro proyecto. Nos invitaron primero a los cursos, a la Academia de Focal. Fíjate que esta es una parte que yo quisiera puntualizar, porque a veces pensamos que el recurso económico lo es todo cuando queremos crear un negocio o queremos crecer nuestro negocio. Sin embargo, la formación es lo que a ustedes les dio una nueva estrategia para su negocio. Ustedes, claro, pensaban en su momento utilizar una aplicación, hacer el envío de productos, pero ¿sabían cómo había que integrar todo un plan de negocios? No, nos ayudaron mucho desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, a encontrarle la mejor lógica para que el proyecto tuviera éxito. No solamente la idea, por genuina que sea, sino que nos ayudaron a ver ya la cuestión operativa para que tuviera éxito. ¿Cómo funciona la academia, Dolores? Bueno, en la Academia de Focal actualmente están 3 niveles de capacitación. El primer nivel es taller de emprendimiento. En segundo lugar tenemos taller de negocios 1 y posterior taller de negocios 2. Estos cursos de capacitación van seriados, es lo más acorde pues para llevarlos a la par al grupo, ¿no? Y sobre todo darles esas herramientas que pueden aplicar en su negocio, como ya lo mencionaron, desde lo administrativo, quizás desde lo comercial o el área financiera. A ver, pero yo si tengo una idea de negocio, a lo mejor no, todavía no la tengo bien desarrollada, pero sí sé que puedo tener un restaurante, les voy a robar la idea a nuestros buenos amigos de este proyecto, Breakfast México Restaurante Digital. Yo tengo la idea de establecer un restaurante y poder hacer el envío a través de una aplicación. ¿Qué tengo que hacer para acercarme al Fondo Jalisco? Pues puedes llegar directamente a las instalaciones, platicarnos cuál es su idea para nosotros derivarlo al curso de capacitación acorde a su necesidad. Y una vez que llego con ustedes, ¿qué pasa? ¿Me derivan ustedes, por ejemplo, a los cursos de capacitación? ¿Cómo me integro? ¿Qué requisitos tengo que cubrir? ¿O cuál es mi perfil para yo poder asistir a estos cursos de capacitación? Puede ser desde que tengas únicamente la idea, okay, te puedes registrar a los cursos de capacitación. El único requisito es que nos proporciones cierta información. El registro se hace directamente en una liga, en plataforma. Lo pueden hacer de manera telefónica, presencial o a través de dicha plataforma proporcionándoles nosotros esa liga. Oye, entonces no necesariamente tengo que estar yo ya registrado ante Hacienda, tener los permisos municipales, porque a lo mejor ni siquiera tengo la idea bien, concluida.
Exactamente, no es obligación para tomar los cursos de capacitación tener esta formalidad, ya que en uno de los cursos de capacitación vemos, por ejemplo, cómo darte de alta en Hacienda y cuál es la formalidad que tú debes de cubrir. ¿Y cómo puedo yo obtener mi financiamiento? Bueno, para el financiamiento sí necesitas cumplir ciertos requisitos. El primero y el determinante es que estemos bien en Buró de Crédito. Okay. Este es el primer determinante. El segundo, pues tener la formalidad. Esto es estar dados de alta en Hacienda con el giro que se está manejando dentro del negocio. Bueno, ya nos vamos a modo de conclusión. Gracias. ¿Fue complicado entrar en el proceso de formalidad? Ha sido muy interesante. No es sencillo, es un trabajo de tiempo completo, sí hay que dedicarle, pero, sí, beneficios. Pero vale la pena. Vale, sí hay beneficios. En sí hay beneficios, definitivamente. Bueno, queremos agradecerle la presencia, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, les deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Tenemos muy al pendiente el trabajo que se desarrolla ahí en Fojal. Perfecto. Quiero agradecer a la presencia de nuestros invitados, Dolores Ruiz, de la Academia, Ejecutivo de la Academia de Fojal, y a María González y Arturo Contreras, quienes, bueno, nos presentan este proyecto del restaurante digital. La mano santa, por favor, las damas, que sea la mano santa. Claro. Quien elija el ganador del boleto de Sensei, la cortesía doble y otra mano santa, por favor. Claro que sí. Son dos cortesías dobles y uno es Jorge Curiel de Las Cañadas, ya tiene su cortesía, y también Ángel Lucía Espinosa Alonso de Los Portales, también ya tiene, claro que sí, su cortesía. Muchísimas gracias, gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches.